Pero yo lo que les quiero decir es que sigamos como estamos hasta ahora, trabajando y luchando, que es lo que sabemos hacer. Muchas gracias a todas las empresas que nos ha hecho posible llegar a esto. Y en particularmente a todo mi grupo, que sin ellas no podía haberse salido esto adelante. Así es que muchas gracias. Soy mujer de pocas palabras, de muchos hechos, pero pocas palabras. Una presidenta nacional está en Madrid trabajando todo lo que puede y más lo que no puede. Aguantando, tirando, porque las cosas están muy difíciles para poder estar todas juntas de toda España, que es lo que intentamos entre todas las presidentas regionales, que han venido muchísimas, no las he visto a todas, pero sí que os digo que os agradezco que hayáis venido con vuestras viewers y a nuestro conciliario, que también está aquí. Así que muchas gracias a todos. También, yo cuando me quedé viuda tenía 34 años. Y yo entré a una casa, a una iglesia, a una habitación que me llevaron. Mi hermana ya lo sabía y ella se vino conmigo, aunque ya tenía el marido, pero a mí me llevó. Y yo cuando vi dije, bendito sea Dios, qué mayores. Pero ahora me doy cuenta lo que hacen las mayores. Y ahora os digo a las más jóvenes que no dejen de ir, porque nos enseñan hasta latín. Saben muchísimo, aunque estén en pueblecitos pequeños o pueblecitos grandes. Pero ¿cómo es posible que una mujer viuda, que antes no podía vivir y ahora vive con los hijos y no tiene marido? Eso está pasando y ha pasado. Yo no sé lo que ha hecho. Lo que sí os digo, que las he copiado. Las he copiado. Y os digo, la que todavía seáis más joven, aunque sean los ratos que vayan ellas, porque oirás cosas, dirás que a lo mejor dicen tonterías, pero hay cosas que se te clavan. Y eso ya a las demás no nos lo quita nadie. Eso también os lo quería decir. Bienvenidas a todas las que nos acompañáis. Muchísimas gracias por venir. Y un recuerdo que siempre lo digo para las que no han podido venir. En muchos casos no es porque no han querido, sino porque sus pensiones no les permite hacer un viaje de estas características, que en algunos casos les supone más de 400 euros, depende de dónde vengan. Entonces, con 670 euros de pensión, como comprendéis, muchos casos, aunque quieran, no pueden venir. Un aplauso para todas ellas, lo primero. En una sociedad en la que tú te puedes ir tranquilamente, tengas 60, 70, 80 años, a una cafetería a tomarte un café tú sola, tranquilamente, sin ningún problema. Eso no ocurría hace 60 años, era imposible. Por eso se crearon las asociaciones de viudas, para ayudar, por lo menos para que puedan salir y para ayudarles a pasar el duelo y para superar esa situación de soledad. Y también para ayudar en lo que necesiten, contribuyendo pues para ir a las autoridades, para ir a las instituciones públicas, cuando necesitaban una ayuda, cuando necesitaban nuestra colaboración. Para eso se crearon. Parece que hoy en día eso ya no es necesario, pero sigue siendo muy, muy necesario. Y sobre todo me acuerdo mucho de los pueblos rurales. Porque, claro, los que vivimos en poblaciones en grandes poblaciones, aunque sea de 12.000 habitantes, de 10.000 habitantes, de 15.000, de 20, tenemos otras posibilidades. Pero los pueblos rurales, los pueblos pequeñitos, los pueblos de 600, de 1.000, de 1.200 habitantes, no les llega la información, no les llega las ayudas. Hay muchos casos de cantidad de ayudas de las administraciones que se pierden por ahí en el tintero por falta de información de las mujeres que podrían tener esas ayudas. Eso es lo que queremos llegar, a esos pueblos que están ahí, a todas esas mujeres que no pueden llegar a nuestras asociaciones, es lo que queremos llegar nosotras, llegar a todos los pueblos, por pequeños que sean, y darles toda la información. A mí me gustan las mujeres como vosotras, que a pesar de las circunstancias difíciles en las que habéis vivido, siempre os encuentro a todas con una sonrisa, porque las mujeres viudas y las mujeres que no lo son,
las mujeres que vivimos en el medio rural y las mujeres que viven en las ciudades, las mujeres que tenéis una edad y las mujeres que somos más jóvenes, tenemos que tener en cuenta tres cuestiones y con esto voy terminando. Una de ellas, y Charo lo decía, la importancia de las referencias. ¿Qué sería de las mujeres más jóvenes si no nos hubieran abierto el camino aquellas mujeres más mayores? Muchas de ellas estáis sentadas aquí. Y a vosotras os abrieron el camino otras. Ese es el camino de la igualdad. Ese es uno de los conceptos más bellos que hemos creado las mujeres, que es la sororidad, la creación de espacios sororos. El poder compartir un ámbito, todas las mujeres, con independencia de cuáles sean nuestras ideas, nuestra situación, para poder avanzar juntas hacia la igualdad. Y el otro, que es el que más aprecio en vosotras, es que pese a ese sacrificio y abnegación con el que se suele describir a las viudas, yo os reivindico a vosotras, a las mujeres fuertes, a las mujeres alegres, a las mujeres luchadoras que sois todas vosotras. No al sacrificio, no a la abnegación, sí a los derechos, sí a la igualdad y sí a vuestra lucha, queridas amigas. Muchas gracias. Lo primero que queremos hacer es dar las gracias por todo el trabajo que se ha hecho para conseguir este acto. No solamente porque se ponga un dinero encima de la mesa por parte de las administraciones, por parte de vuestra asociación, sino para que esto salga adelante, tiene que haber muchas empresas y muchos voluntarios que den la cara, que pongan su trabajo. Y yo hoy le quiero dar las gracias a las voluntarias y a los voluntarios de las asociaciones de Campo de Criptana que han trabajado para que todas ustedes estén a gusto a lo largo de este fin de semana. Muchas gracias a todas las voluntarias. La mujer viuda es una mujer valiente. Ahora hablamos mucho de eso de la, la coordinación entre y la colaboración de unos, de otros, de la vida laboral, de la vida familiar, de cómo se puede unir, cómo se puede llevar todo junto. Vosotras verdaderamente, demostráis cada día con vuestra valentía, con vuestro vigor, con vuestras ganas de vivir y de sacar a vuestras familias adelante, que desde luego sí se pueden hacer las cosas y sí es posible conseguir un mundo mejor. Y lo hacéis también en este acto, que nadie se confunda, porque este acto no es un acto para que vengáis de toda España a saludaros una vez al año y a que lo paséis bien, que eso está bien, esta tarde tendréis actividades y todo eso está muy bien. Pero este acto yo también lo entiendo como un acto reivindicativo. Reivindicativo ante todas las administraciones, digo todas y de todos los partidos políticos, para conseguir que se haga justicia ante un colectivo, un sector que desde luego necesita de ayudas y necesita de mejoras en, evidentemente, en lo principal, en las pensiones. Ahí es donde está la madre del cordero. Y ahí es donde todos tenemos que trabajar, todas las administraciones, todos los partidos políticos. Nos tenemos que unir todos para intentar conseguir que, que esas pensiones puedan concitar esa conciliación de la vida familiar y de la vida laboral. Es muy difícil, con alguna de vosotras he hablado a lo largo de estas semanas, muy difícil, con tres hijos menores de edad, tener que salir a buscar trabajo teniendo una pensión de menos de 600, 700, 800 euros. Ahí es donde está la verdadera conciliación. Y más que conciliación, la inteligencia para ver cómo se saca esa familia adelante. Por lo tanto, tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar para ayudar a estas familias, ayudar a estas mujeres y que, desde luego, entre todas las administraciones, por encima de los colores políticos, por encima de las competencias que tengamos, que estemos juntos para colaborar con un colectivo que, si yo tuviera que denominar, y se refleja perfectamente en la canción que finalmente cantaremos, como es vuestro himno, y que esa palabra, ese adjetivo que antes decía yo, que es el de la valentía, mujeres valientes, mujeres de Campo de Criptana, mujeres de toda España. Bienvenidos a Campo de Criptana, bienvenidas a la Tierra de Gigantes.
Llega el momento de hacernos visibles con nuestro himno Resistiré. Ser una imagen representativa, simbólica, no ya de nuestro pueblo, sino de toda una región, la castellano-manchega, y en ocasiones hasta de nuestro país. Son, pues eso, una imagen de marca de un territorio, pero también de una cultura, y no solo literaria, como comprobamos cada vez que se celebra una efeméride en torno a Miguel de Cervantes, el Quijote o el llamado Siglo de Oro. Son, en definitiva, una referencia obligada en todos los aspectos de la vida diaria en nuestro pueblo. Sirven para denominar a veces algún centro educativo, como la EFA Molino de Viento, marcas de vinos, como los Siete Molinos, alguna agrupación folclórica, como los Molinos de Viento, alguna peña de carnaval, el Burleta, el nombre de un antiguo molino del pueblo. Así que su importancia y trascendencia tienen, y bien reconocida hasta el punto de que están declarados bienes de interés cultural todos los molinos de la sierra de ese nombre y el que hay en el Cerro de la Paz, con la categoría de sitio histórico. Y claro, necesitan ser bien conservados. Hay que restaurarlos cada cierto tiempo y deben estar protegidos. La protección implica también la protección visual, cosa que muchas veces no se consigue debido
pues eso, a los coches que hay por ahí. Es una asignatura que tenemos todavía pendiente en Campo de Cristana, aunque algo ha mejorado. Desde hace unos años, esas piedras pintadas de color blanco a cierta distancia de los molinos impiden que los vehículos se metan debajo de las aspas, ¿no? Bien, pues tras este preámbulo y teniendo presente la estrecha relación que hay entre la obra literaria del Quijote, su autor, Miguel de Cervantes, y los molinos de viento, que son citados pues, en el capítulo octavo de la primera parte de la novela, quiero dejar claro desde un principio que ni cuando Cervantes escribió esa obra, por redondear hacia el año 1600, ni antes ni después, ningún pueblo español, manchego o no manchego, tuvo tantos molinos de viento construidos y en funcionamiento como Campo de Cristana. Cuando Miguel de Cervantes tenía cerca de 30 años de edad, exactamente en 1575, el rey, Felipe II, deseando conocer la realidad de las poblaciones de sus reinos, envió a cada una de ellas algo así como una encuesta, compuesta de unas 60 preguntas, lo que se conoce como las relaciones o relaciones topográficas de Felipe II. No se conservan todas, la de Campo de Cristana sí, y en ella, como ahí vemos, contestando a la pregunta número 23, se puede leer que los vecinos de esta villa iban a moler al río Guadiana, al río Jiguela, incluso a los ríos Tajo y Júcar, bastante lejos, pero ya en la misma respuesta se afirmaba que había en la Sierra de Cristana, junto a la villa, muchos molinos de viento. Claro, no se dice un número exacto, ¿cuántos son muchos? Algo dice el propio Cervantes cuando relata que él y su escudero, o sea, don Quijote y su escudero, en esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo. Quédense con esa cifra, porque disponemos de cifras más concretas para Campo de Cristana. Un estudio recientemente publicado nos dice que desde 1540 ya se construían molinos de viento aquí. En ese año había 3 o 4. Conocemos nombres de los molineros, Antón Sánchez, Francisco Rodríguez, Juan de Beas y alguno más. Entre 1540 y 1545 ya se superaba la docena y en 1580 había 30 molinos y, según algún testimonio, 31. Eso en 1580. Por comparar, mucho después, en 1730, Alcázar de San Juan solo tenía uno. Así pues, en la segunda mitad del siglo XVI ya nos encontramos el norte de nuestro término municipal poblado abundantemente de molinos. La población crecía, el volumen de las cosechas aumentaba y había una mayor demanda de molienda. Pero llegó a haber más en nuestro pueblo. Avanzando en el tiempo, se contó con una información muy completa, el llamado Catastro de Ensenada, la segunda mitad, o sea, de mediados del siglo XVIII. Este marqués fue ministro de varias cosas durante el reinado de Fernando VI, entre otras de Hacienda. En aquel tiempo, los nobles y los eclesiásticos, aunque eran los más ricos, no pagaban impuestos. Ensenada, pese a ser un noble, entendía que eso era una tremenda injusticia y quiso hacer una reforma fiscal para que todo el mundo pagara y cada cual según su riqueza. Para eso ordenó hacer el catastro, es decir, un listado pueblo por pueblo de todos los vecinos con las propiedades que tenía cada uno. Eso se llegó a hacer, la reforma fiscal no, porque los poderosos se opusieron, es decir, los nobles y el clero. Ese listado, cuando ya se entra en los propietarios, pues nos permite saber las tierras que tenía cada uno, la casa o casas que tenían y quienes tenían los molinos. Y por ahí pues nos aparece el detalle de cada molino, su nombre, dónde estaba edificado, cuánto producía cada año,
la distancia del molino hacia el pueblo, hasta el pueblo, etcétera. Así que es un documento muy importante. Bueno, en esa imagen que vemos, yo no sé si él tampoco va a eso. Bueno, se lo diré de... Nada, no va. ¿Ven esa línea roja que sale de Campo de Cristana hacia arriba? Esa es la carretera que lleva hasta el Santuario del Cristo de Villajos. Pues de los 34 molinos que había en 1752, 17 estaban a la izquierda, hasta llegar al límite con Alcázar de San Juan, en diferentes cerros. El límite con Alcázar de San Juan son esas cruces y rayas negras que vemos a la izquierda. Lo tengo que ir describiendo al no tener aquí esto en marcha. Y a la derecha de la carretera del Cristo, de esa línea roja, había otros 17. Es la zona que llamamos, la más conocida, Sierra de los Molinos. Bueno, pues vamos a ir haciendo un rápido repaso a todos esos molinos, de los cuales, de muchos de ellos, no queda nada. Ese paraje que les enmarco ahí de rojo es el pico de la sierra, es decir, el extremo de la sierra, ya muy cerca del límite con el término de Alcázar, que es esa línea negra la que marca el límite. Bueno, pues te voy a hacer trabajar mucho porque ahora vienen bastantes. Ese es el camino del pico. El pico donde hay restos de molinos es esa, la parte superior, esa plataforma en la cual había concretamente dos, que los vemos ahí a la izquierda. Aquí los vemos más en detalle. El molino Carcoma, se conservan esas ruinas, y el molino Lagarto. El Carcoma lo vemos ahí más cerca y el Lagarto en estas dos perspectivas. Bien, otro eran los siete molinos, otro paraje, porque allí había siete molinos y las denominaciones de las cosas son bastante sencillas. Estaba también cerca del límite con Alcázar, un poco más al sur que el otro. Y efectivamente había siete molinos. Ahí vemos el paraje desde dos perspectivas. La fotografía aérea nos ayuda a descubrir lo que no se ve a simple vista. ¿Ven esos circulillos por ahí en la parte superior? Eso nos delata que allí había alguna construcción. Vamos a ver los que había allí. Ya digo que cada molino tenía su nombre, nombres más o menos curiosos. El molino Calvillo, en lo alto de ese cerro, ahí están los derrubios que quedan. Del Beneficio también quedan algunos. El Valera estaría por ahí situado, no queda nada. Igual pasa con el Ranas. Del Guicepo sí quedan algunos derrubios. Y más o menos ahí estuvo el Quimera. Algunos de estos nombres los vamos a repetir luego, porque cuando se han hecho molinos recientemente, algunos les han puesto nombres de molinos antiguos. Bueno, y nos queda otro para completar los siete molinos. Si ven ese circulillo de la parte de arriba derecha, ahí es donde está el molino Calvillo. Aquí en la parte izquierda, muy cerca ya del límite con Alcázar, el molino Pantano, del que algo queda, como ven ahí. Ahí en esa zona se conservan restos de una cueva. Normalmente cada molino tenía su cueva. El molinero dormía más de una vez, más de una noche en la cueva. Ahí guardaba su caballería y, en fin, pues cosas que le hacían falta para la molienda. Algunos restos de cueva quedan, pero pocos. Hay una restaurada, como veremos después. Otro paraje es el Cerro Cebadal, ya más cerca del casco urbano. Lo vemos ahí en la parte inferior derecha. Los siete molinos que hablábamos antes están en la parte superior. Y ahí tenemos el Cerro Cebadal, ahí ya una vista real. Y en la parte superior, restos del molino Cebadal. Otro paraje es la ribera de los Tres Molinos, porque efectivamente había tres molinos. Ahí, esa plataforma que vemos ahí horizontal
el camino ese que zigzagueas, el camino del pico que les mencionaba antes. Bueno, pues ahí en esa plataforma hubo tres molinos. Ahí vemos otra perspectiva. Ahí estuvieron el Huerta Mañana. Seguramente a los que son de aquí les suenan algunos nombres de calles como este. Y es por eso, porque les han puesto también nombres de molinos antiguos a algunas calles. Del Huerta Mañana, pues algo queda. Del Zaragüelles, pues no queda nada, por ahí debería estar. Del Molino La Cana, algo queda. Otro paraje es el Alto del Palomar. Hay también una calle aquí que se llama el Altillo del Palomar. Este está muy cerca ya del pueblo y más o menos por donde están esas piedras, por donde están las letras, por ahí estaba el Molino Condado. Era propiedad en aquella época del Conde de Cabezuelas, de ahí el nombre de Condado. Otro molino, también muy cercano al pueblo, era el Gambalúas. Más o menos estaba por ahí. Alrededor de los pueblos hay antiguas eras. Eso que vemos ahí, esa plataforma, es la era de uno de los ricos del pueblo de entonces, la era de Treviño, y por ahí, más o menos, estaba el molino Gambalúas. Gambelúa es una palabra, me pueden corregir porque hay aquí gente del País Vasco, que creo que significa hombres desgarbado. Tal vez le pusieron el nombre al molino por lo desgarbado del molino, ¿no?, con sus aspas, etc. Y ahí ya, también muy cerca, pisando el casco urbano casi, encontramos dos molinos. Digo encontramos porque sabemos que estaban ahí, el Escribanillo y el Tardío. Está junto a la carretera del Cristo, no sé si lo ven desde ahí señalado, y la calle ya de San Isidro, del pueblo. Ahí se han arrojado durante años y siglos, creo, escombros, y ahí ni la fotografía aérea sería capaz de hacernos averiguar nada. Y luego nos queda el paraje de la sierra, en el norte del pueblo, más o menos en toda esa zona delimitada por la línea roja, el paraje de la sierra. Yo lo he dividido en tres sectores atendiendo a los caminos tradicionales. Aunque ahora veremos alguna imagen, ya les digo, porque ya que les he dicho que había 34, habrá que decir los nombres de todos, si no, no me van a creer. En el sector primero, a la izquierda, estaban los molinos Horno de Polla, Pereo, Pollatos, Paletas y Castaño. En el sector 2, en el centro, el Burillo, Charquera, Alambique y Taona. Y en el sector 3, abajo, el Pilón, Infanto, Burlapobres o Burleta, Culebro, Aburraco, Esteban Usada y Guindalero. Bueno, eso que vemos a la izquierda es la Escuela Familiar Agraria Molino de Viento. Aquí a la derecha es donde estaba el molino Horno de Polla. No hay restos, solo alguna piedra que no sé si llegan a verla por ahí, que es un hito de amarre. Hay hitos de amarre pintados de blanco, si luego van a los molinos, lo verán. El molinero amarraba ahí un artilugio que iba conectado al palo de gobierno y eso hacía mover la parte superior del molino para orientar las aspas a la dirección de donde venía el viento. Bueno, pues algún hito de amarre queda. Lo que sí quedan son restos de su cueva, cada vez en peor estado. En esta zona de la sierra, también durante mucho tiempo fue escombrera. Aunque se selló la escombrera y se limpió, se echó luego una capa de tierra por encima, de manera que si no hay ruinas bien visibles, pues los vestigios de molinos han desaparecido. Por ahí estuvieron, en primer término, el Pereo y el Pollatos. Del molino Paletas sí quedan estos restos. Del molino Castaño, que también tiene restos de su cueva al lado. El molino Burillo también queda un poco, cada vez menos. A ver si se hace lo que han anunciado en los programas electorales y se podrán conservar. El molino Charquera, eso que vemos allí al fondo a la izquierda es la Escuela Familiar Agraria. Pues a la espalda de la escuela está el molino Charquera. Estaba. Solo queda algún hito de amarre, esas pequeñas piedras que se ven ahí de punta. Este molino, en el transcurso del siglo XVIII, llegó a ser propiedad del convento de Carmelitas Descalzos, una comunidad que ya no existe aquí, pero se conserva
hace poco restaurada la iglesia. Bueno, muy cerca de la Fuente del Caño, que queda ahí a la izquierda, eso que se ve ahí blanco, hay este pequeño amontonamiento de derrubios que es donde estaba el molino Alambique. En esta fotografía de antes de la Guerra Civil, en la parte superior izquierda, este molino se ve en pie y junto a él una cueva, se adivina por ahí, la cueva de ese molino. De hoy en día, pues de eso prácticamente nada queda. Ahí lo vemos más en detalle, a la izquierda, este molino, cuando realmente era molino. Aquí en primer término vemos como el arranque de dos muros. Ahí estaba la cueva del molino Tahona. El molino Tahona no queda nada, quedaría hacia la izquierda de la imagen. El que vemos allí al fondo, el que veíamos antes, el molino Castaño. El molino Infanto o Infante es uno de los que hoy tenemos restaurados. Está cedido al ayuntamiento su uso porque es de propiedad particular. Y el nombre auténtico creo que es Infanto y la prueba la tenemos aquí. En una foto de finales de los años 50 vemos que está rotulado con el nombre de Infanto. Aquel que vemos allí, ahora lo veremos también, es el Burleta. Este molino tenía y tiene su cueva. Ahí vemos la cueva delante del molino, en un día con la Sierra Nevada. Desapareció esa cueva, en la parte derecha vemos el arranque de un muro y hace unos años se restauró y también es algo que se puede visitar. El Burleta en los años 80 estaba en muy mal estado. Todos estos molinos antiguos, los que se conservan en pie, se han tenido que restaurar bastantes veces. Se restauró en el año 87, que prácticamente se hizo nuevo, eso sí, conservando la maquinaria original. Y hoy en día es un molino referencia, es donde se hacen las moliendas, que esta noche creo que hay una, ¿no? El antiguo molino Culebro estaba, ese es un molino reciente, pues más o menos donde está construido ese estaba el molino Culebro. El molino Aburraco, más o menos por donde están las letras, ven, aquel es el castaño y su cueva a la derecha. El molino Esteban estaba, pues ya digo, más o menos por donde están las letras. El Usada. Bueno, pero 34, pero yo estoy convencido de que hubo más. Hay uno que está por la zona de la ermita del Cristo de Villajos. Esa línea roja que va de izquierda a derecha es la carretera que va desde Alcázar hasta Quintanar de la Orden. Cruzando la carretera, no sé si lo adivinan, se lo digo yo, uno de los caminos que sale es el Camino del Molino Hundido, que por eso le pondrían ese nombre. Y es que al lado está ese cerro, a muy pocos metros del camino, y en la parte superior hay derrubios, restos de lo que fue aquel molino. Yo lo he llamado Molino de Baillos porque en el siglo XVIII también era de la familia Baillo, familia de la que eran muchas cosas, propiedad, desde luego. Y otro, el Sardinero. El Sardinero, con este nombre, por lo menos, no viene en el catastro de Ensenada, pero es un molino antiguo también. Está solo, digamos, en el Cerro de la Paz, ya metido en la zona urbana, entre las calles Bachiller Sansón Carrasco, la calle de la Venta, etc. Buenas noches, buenas tardes. Un placer estar esta tarde compartiendo esta velada con todos ustedes, recordando canciones bonitas, canciones de amor de grandes artistas como son Camilo VI, Nino Bravo y Rafael. Espero que las disfruten y que recordemos buenos tiempos, ¿no? Con tus defectos y virtudes me enamoré, a tu vida y tus costumbres empecé a querer. En el amor y en la pareja me hiciste creer, y en
la verdad de tus promesas, ¿para qué? A tus detalles cariñosos me acostumbré, y a las caricias de tus manos sobre tu piel, y como algo sobrehumano te imaginé, y sobre un pedestal te puse, ¿para qué? Tus detalles cariñosos me acostumbré, y a las caricias de tus manos sobre tu piel, y como algo sobrehumano te imaginé, y sobre un pedestal te puse, ¿para qué? Tus gestos, tu risa y tu voz.
palabras, tu vida y tu corazón. ¡Vamos! El amor. No me dejes así. Amor en las praderas de la vida.
música, que es igual, pero distinta, mis hermanos. Le hablo todas las tardes por el móvil, por WhatsApp, y no se me da muy bien. No sé dónde va. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo con ella y solo sé me quiero, me has quedado y hasta el fin.
conmigo.
de rocío se llena la flor, en la noche bella te decide estar. Mi alma se llena de amores cuando pienso en ella y empiezo a amar. Y la toma ese adorina, se pone a tomar. Y en llegar a mi madre se reina, y a su lado la dulce lengua bendiga. En mi alma la que se pone a soñar con cada voz. Una, fuerte, ¿cómo?
creo lo que veo, señora Dulcinea. Y lo que veo en este siglo disparatado es ambición, vanidad y guerras. Igual que en el nuestro. A riesgo de que me tachéis de tonto o de loco, en estos tiempos modernos ya nadie practica las virtudes. Y va cayendo por un agujero central a la guitarra, que es la pieza que tenemos en horizontal abajo. Se llama guitarra porque tiene forma similar a una guitarra y si se fijan, en el tiempo de la molienda no para de tocar. En esos pequeños toques va cayendo el grano al centro de las piedras. Piedras de moler tenemos dos. La volandera, que es la que podemos ver ahora mismo, dar vueltas, pues se va circulando buscando su única salida. Con la canaleta. Y ya de la canaleta iba cayendo a la cuadra, cuando hemos pasado, donde ya se iban llenando los costales de harina. Al decir también que en un molino, a ser todo tan pesado, se usa sistemas de doble y triple palanca. Buenos días. Con ustedes estamos en la Asociación Trovadores de la Mancha. ¡Una vieja!
Paseo de galanes y jardín de damas, pica más minero, pica con agallas, que en la mina dejas parte de tu alma.
corazón para luego sentarnos a su mesa. Pedimos perdón de nuestros pecados. Damos gracias, Señor Dios, Rey de España. Dios sabe todo. La salvación de Jesucristo, tu Hijo, es ya para nosotros victoria. Y donde nos ha precedido la esperanza y la tierra sonreía. Al monte que Jesús les había indicado, al verlo, dijo: porque celebramos los cristianos una fiesta preciosa, es el triunfo completo, total. Que el Señor esté con todos vosotros. Vamos a decir en especial, aunque sé que ha trabajado todo el colectivo, porque conmigo han hablado mucho, mucho. La presidenta, por favor, Diosinda. Un aplauso muy grande para ella. Han trabajado muchísimo. Pero sé que ha trabajado en la Junta, porque yo he hablado con ella, he hablado con la tesorera, he hablado muchas veces con unas y con otras. Y con Charo, exactamente, que Charo también ha estado colaborando con la organización. Bueno, entonces, un aplauso muy grande, muchísimas gracias por esta asamblea. Es muy complicado llevar adelante una asamblea nacional. Lleva mucho trabajo, mucha organización y mucha responsabilidad. Muchas noches sin dormir, muchos quebraderos de cabeza, lo sé muy bien. O sea que pido un aplauso otra vez, ¿vale? Muy fuerte para él. Muchísimas gracias. Bueno, un aplauso a todas las que habéis venido. A las de hoy y a las de ayer. A todas.